¿Necesitabas algo? ¡Bravo! Has logrado que una Zenith se pase a nuestro bando. Explícamelo. Ni hablar. Dijiste que el arma estaba lista. Siempre se puede mejorar, pero no has venido por eso. Supongo que quieres entender mis acciones, así que... pregunta. ¿Desde cuándo eres tan servicial? Desde que convertiste esto en un juego de esperar. Y ya que has cosechado un éxito modesto, estoy dispuesto a ser generoso. Háblame del arma. ¿Cómo funciona? He mejorado el sistema de lanzamiento. Ahora emite un efecto onda que cubre una gran distancia. No responde del todo a mi pregunta. No, pero sería un necio si revelara su funcionamiento. Te recuerdo que tú ocultaste tu plan para lidiar con los drones Zenith. Sí. Hasta tú valoras el secretismo cuando está justificado. Basta con decir que el arma funcionará. Los detalles del cómo solo debo saberlos yo. Vale, a ver si tu gran plan, lo que te has traído entre manos los últimos meses, es esto que voy a decir. Supiste de los Zenith por Hades cuando lo interrogaste. Ideaste un plan para derrotarlos usando un ejército Tenak y esa arma. Y para hacer que los Tenak lucharan para ti, tú armaste, o más bien los hijos de Prometeo, a los rebeldes con tecnología de sabotaje. ¿Vas a preguntarme algo o aún tratas de entenderlo? Así que todo este tiempo, incluso antes de que encontrara las coordenadas de la aguja, estuviste maquinando. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando supe que los Zenith habían vuelto a la Tierra, tracé mis planes. Sabía que un día necesitaría un ejército de Tenak fanáticos para asaltar la base Zenith. Las bajas serían... brutales. Y sabía que nunca permitiría semejante sacrificio por necesario que fuera. Así que... ideé una forma de eliminar tu injerencia de la ecuación... en el laboratorio de Hades. Quisiste que me rindiera a los Zenith en el laboratorio de Hades. Y casi me matan. Basándome en lo que sabía de ellos, concluí que les serías de utilidad. Así te mantuve a salvo y, lo que es más importante, fuera de mi camino. ¿No sabías que tenían su propio clon de Elizabeth? No. Por desgracia, no tenía manera de conocer ese detalle concreto. ¿Detalle? De no haber sido por eso, hoy no estaríamos aquí. ¿Por qué creaste los hijos de Prometeo? No hacía falta que unos Oseram crearan tecnología de sabotaje. Eran una protección necesaria. El tiempo que pasé al servicio de Hades y los Eclipse me demostró el riesgo que tiene involucrarse. Con los hijos de Prometeo podía ejecutar mis planes, mientras seguía en el anonimato. ¿Por qué ayudar a Regala? Si querías un ejército, haber acudido a Ekarro. Antes de la rebelión de Regala, a Ekarro solo le preocupaba luchar contra las máquinas y reforzar la amistad con los Karja. Aunque me hubiera escuchado, no habría enviado a sus tropas a combatir una amenaza que no entendía. ¿Ayudar a una exiliada sanguinaria era más fácil? Sí, muchísimo más. Regala solo ansiaba la guerra contra los Karja y contra quien amenazara a los Tenak. Habría llevado a su tribu a la batalla sin dudar, y eso era lo que yo necesitaba. Estando fuera, tuve algún encuentro con los Quen. La tribu del otro lado del océano. ¿Y? Su existencia giraba en torno al descubrimiento de los focos. Una de ellos incluso me acompañó aquí. ¿No quieres saber más de ellos? No. ¿Se toparon con el artefacto tecnológico más grandioso del mundo antiguo y qué hicieron con él? ¿Ocultaron el conocimiento descubierto bajo un velo de misticismo y tabú y crearon un panteón de engaños? Sí, bueno, también los llevó hasta Tebas. ¿De verdad? Esos encuentros con los Quen que mencioné. En uno de ellos me uní a su expedición de búsqueda de Tebas. Al final encontramos a Faro. ¿Necesitarías el permiso Omega? Bueno, ¿cómo fue? Peor de lo que supones.
Él se encargó de destruir todo el conocimiento humano. Seguro que le fue mejor de lo que merecía. Ya sé. Lo habrías metido en un tarro para hurgar en su cerebro, como hiciste con Hades. Como mínimo. Bueno, Silence, ya hemos hablado bastante. Te avisaré cuando salgamos. Y no fastidies a Tilda mientras estéis aquí. No quiero que os sacudáis. Ah, sí. En cuanto a tu aliada Zenith, ¿tú eres consciente de la clase de persona con la que estás tratando? Alguien que ha vivido tanto, que ha superado tantas desgracias. Bueno, ahora mismo vuestro objetivo coincide, pero no siempre va a ser así. Sí, ya lo sé. Me recuerda a alguien que conozco. La supervivencia solo es una necesidad para mi gran propósito. Esperaba que ya lo supieras. ¿Tú sabes algo o no? Yo sé muchas cosas. Pero en esto solo tengo una corazonada. ¿Corazonada? ¿Significa que tienes corazón? Hasta tú puedes cambiar. ¿Sí? Podríamos entrenar un poco. Cuando tenga tiempo. Claro, sí, por supuesto. Sería un buen movimiento. No te veía desde la batalla en la arboleda. ¿Qué tal estás? Te vi volar en las alas de los 10 y paralizar al ejército de Regala con los rayos. Reconozco que fue inspirador. Gracias, supongo. Soy yo quien debe agradecértelo. Lo único que importa es seguirte hasta el final, sea cual sea. Es una suerte contar contigo. Ah, y por cierto, ahora sería un buen momento para volver donde el Terremamut y probar mi brazo nuevo, antes de emprender la misión. Sí. Te avisaré cuando llegue allí. Gracias. Se pondrá feo cuando los Zenith descubran que estamos en su base. Usa todo lo que has aprendido. No esperaba nada menos. Muchos soldados murieron por nosotros en el mundo antiguo. Sobreviviremos por ellos. Aunque tengo curiosidad por saber cómo vas a superar las defensas, Zenith, sin tener un ejército. Déjame eso. Tú asegúrate de poder luchar. Como quieras. Te has ganado con creces mi confianza. ¿Listo para poner a prueba tu entrenamiento? Soy un Tenak. Siempre estoy listo. Ahora que ha terminado el entrenamiento, ¿en qué piensas? En el baluarte, en el Kulrut. Y en necesitar otro milagro para sobrevivir a la base Zenith. Intentaré no defraudarte. Sé que no lo harás. ¿Conociste a Tilda? Hay algo en ella que no parece natural. No me sorprendería que la atravesara con la espada y no sangrara. La verdad, con ella, nada me sorprende. Seguro que tu brazo despierta la curiosidad de todos. Sobre todo de nuestra aliada, Quen Doife. Estaba ansiosa por desensamblarlo para saber cómo funciona. Le he dado los datos que usé para construirlo. Y espero que se dé por satisfecha de una vez. Buena suerte. Oye, es posible que no te guste que Regala esté por aquí, pero nos hace falta para enfrentarnos a los Zenith. Es más de lo que se merece. No obstante, no cuestionaré tu decisión. Gracias, Kotalo. ¿Estás nervioso por la misión? Si vivo, será en la victoria. Si muero, será en la batalla. Lo que importa es que logres tu objetivo. Haré cuanto pueda. No hemos podido hablar sobre lo que pasó en Géminis. No había nada más que decir. Si hubiera sido Tenak, Varl habría sido enterrado en la arboleda por su coraje, entre los más ilustres guerreros de nuestra tribu. Sus hazañas fueron dignas de los 10. Cuando la lucha termine, me haré grabar su recuerdo sobre la piel
para que perdure. Sería un honor para él. ¿Algo nuevo que deba saber? La Coen ha estado más insistente con sus preguntas sobre las visiones de la Arboleda. Su sed de conocimiento es insaciable. Ni los 10 habrían podido aplacarla. Tú considérala otro capellán. Sí, solo que más persistente. A menudo mencionáis las alas de los 10. ¿Qué queréis decir? Las visiones nos dicen que los 10 volaban en grandes máquinas de metal con alas y saltaban al combate desde el cielo. Para nosotros, semejante hazaña es la expresión suprema de destreza marcial. Por eso los aspirantes saltan a la arena en el Gullruth. Y ahora, tú lo has hecho. Al igual que las hazañas de los 10, jamás lo olvidaremos. Así que, dime, ¿qué se siente? No te mentiré. Muy bien. No puedo ni imaginarlo. Ya nos veremos. Para mí será un honor. Kotalo, ¿hablamos? Tantos como necesites. De... Que los 10... Veo que tu nuevo brazo ya está a punto. Sí. Aún me siento raro. Me había acostumbrado a su ausencia, pero no importa. Lo necesitaré antes de que el ataque a la base Zenith termine. Los rezagados rebeldes son insistentes. Ahí estás. Bien hecho, Aloy. A pesar de mis reservas, has conseguido a Silence y su arma. Eres un brillante ejemplo de la fortaleza de Lys. He pensado en eso que dijiste en tu casa. Que eras amiga de Elizabeth. Erais mucho más, ¿verdad? Tan perspicaz como siempre. Tienes razón, fuimos pareja un tiempo. Ya, ¿y qué pasó? Yo era huérfana. Siempre había estado sola. Al llegar a la treintena empecé a preguntarme si ese sería mi destino. Y conocí a Lys. Cuando coincidíamos en conferencias nos tomábamos un café que luego se convirtió en una copa. Solo eran charlas de trabajo, intercambios de ideas. Pero un día me di cuenta de lo mucho que quería volver a verla. Pronto empezamos a volar por medio mundo solo para vernos. Por primera vez no me sentía sola. Podía soñar con un futuro en su compañía. Al principio creo que Lys sentía lo mismo. Había perdido a su madre unos años antes. Yo llené su vacío. Sé que fue así. Pero con el paso del tiempo, ella quería cada vez menos. Y yo quería cada vez más. Y nos separamos. ¿Ayudarme a restituir el sueño de Elizabeth es qué? ¿Una...? Otra oportunidad, sí. Me equivoqué al abandonar la Tierra y dejar atrás a Lys. Me arrepiento. Así que cuando te vi, una mujer que se había forjado su propio destino, un destino aún más especial que el de Lys, quiero ayudarte. Hacer lo correcto por ella. ¿Por qué hiciste que el canal pareciera tu casa? Construí esa casa como refugio para tormentas. Un lugar seguro no solo para mí, sino también para el arte guardado en su interior. Artefactos culturales de incalculable valor. Sin duda, algunos de los mayores logros de la especie humana. ¿Y querías que Beta los viera? Sí. Su infancia fue tan fría y técnica.
Pensaba que si podía disfrutar de Vermeer y de Rembrandt, su vida se vería enriquecida con un legado igual de valioso que los datos científicos y técnicos que le estaban inculcando. Siento haber cortado el contacto, pero nunca lamentaré haber compartido la casa con ella. Ella necesitaba ese refugio más que yo. ¿Por qué crees que Elizabeth se alejó? Hace 1000 años que me hago la misma pregunta. Ella era brillante, visionaria. Sentía una gran preocupación por el mundo y por el bienestar de la humanidad. Pero también mantenía cierta distancia con la gente, incluida yo. Nunca compartía sus preocupaciones. Creo que, muy en el fondo, no quería que nadie accediera a su ser más íntimo. Creo que nadie llegó a conocerla realmente. Encontré una grabación tuya con Elizabeth en el laboratorio, después del intento de Far Zenith de robar Gaia. Sí. Fue una conversación muy desagradable. Ella dijo algo tras la llamada. Estaba arrepentida por cómo habíais acabado. ¿De verdad? Todo este tiempo. Gracias por contármelo. Siempre he lamentado que fueran las últimas palabras que nos dijimos. Y que lo último que pensara de mí es que era una funcionaria de Far Zenith, no quien realmente soy. ¿Qué más encontraremos en esa base? Como mencioné en la reunión, nuestro objetivo será el centro de mando. Allí es donde Beta y Gaia están retenidas. También hay instalaciones de impresión donde los otros han estado acumulando los recursos naturales saqueados. ¿Para qué? Para usarlos en la infraestructura de la base y para fabricar más drones espectro, un pequeño ejército. Cuando estaba fuera, despegó un transbordador de la isla, rumbo al espacio. Seguramente transportara materiales a nuestra nave en órbita. Después de cientos de años, recreándonos en las comodidades digitales, la nave apenas funcionaba cuando llegó la hora de escapar. Hemos aprendido que todo puede torcerse en cualquier momento. ¿Sabes cómo funciona el arma de Silence? No, y he tenido mucho cuidado en no dejar que me acerque. Admito que me fastidia, pero independientemente de cómo funcione, confío en que desactivará en bloque los escudos de los demás. ¿Cuántos hay en la base? 10, contando con Eric y Gerard. Solo unos pocos logramos alcanzar la nave cuando la colonia colapsó. Así que sabes mucho de mí por mi viejo foco. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué te gustaría saber? Bueno, empieza por tu vida en la Tierra. Cuando tenía 8 años, unos terroristas inundaron mi ciudad. Murieron miles, incluidos mis padres. Fui una de las pocas supervivientes. Mi tutor me envió a un internado. Entre mis compañeros, yo era la chica rara, la huérfana que todos evitaban. Todo por culpa de circunstancias fuera de mi control. Nos parecemos mucho, ¿eh? Ah, que sí. Tú eras una paria, pero eso no impidió que lograras lo que querías. Ni yo tampoco. Me esforcé para escapar de la desolación y usé mi ingenio para amasar una fortuna. Primero con el estudio del arte y la detección de falsificaciones, por entonces una rentable actividad. Pero resultó que el software que desarrollé era aún más útil para el contraespionaje. De ahí a recabar mi propia valiosa información, solo había un paso. ¿Eras espía? Más bien alguien a quien recurrir en busca de información. Trabajaba en el anonimato para proteger mi intimidad. Pero a pesar de mi discreción, Far Zenith terminó por encontrarme. ¿Qué pasó cuando Far Zenith te contactó? Me vendieron una visión idealizada del futuro de la humanidad. Un futuro exento de enfermedad y muerte. Un próspero futuro en el que exploraríamos los confines del universo. Solo más adelante me di cuenta
de que su intención era legar ese futuro a los más ricos y poderosos. Pero cuando lo descubrí, ya era tarde. El círculo se cerraba. Las máquinas de Faro devoraban la Tierra. Así que acepté la invitación de Far Zenith para subir a la Odyssey. Quise que Liz viniera. Nunca. Pero seguiste todos sus planes. Fue por necesidad. No estoy orgullosa. Pero tuve que hacerme cómplice para sobrevivir. Sobreviví cuando la Tierra fue consumida y cuando la colonia de Sirio fue destruida. Hice lo que tenía que hacer. Pero decidí ir un paso por delante de los demás para revertir todo el daño que pudiera. De ahí el canal de datos con Beta. El pasadizo secreto a la base y el pequeño truco que empleé para salvarte. Entonces, Eric, ¿siempre fue un psicópata sanguinario? Creo que fue a peor con el tiempo. En la Tierra era el fundador de una rentable empresa militar privada. En otras palabras, una banda de asesinos. Cuando los gobiernos empezaron a prescindir de los combatientes humanos en favor de las máquinas, tuvo éxito con una clientela que buscaba un toque más personal. También había rumores de que daba caza y mataba personalmente a sus objetivos. Ocasionalmente. Solo por gusto. Pero en Sirio se refugió en las simulaciones de realidad virtual. En ellas podía dar rienda suelta a sus impulsos más violentos. Aunque sospecho que le parecía menos satisfactorio. La tribu de Alba cree que era de los más grandes del mundo antiguo. Se llevarían una gran desilusión si lo conocieran. Aunque seguro que él disfrutaría con la veneración. En las ruinas de Las Vegas, encontré datos de un tal Stanley Chen. Creo que era un Zenit. Stanley, siempre tan optimista, era uno de los buenos. Cuando fundamos nuestra colonia, construyó una réplica exacta de Las Vegas en realidad virtual. Luces, espectáculos, apuestas. Cada detalle recreado al milímetro. Y mientras otros se encerraban en sus propias fantasías, él abrió sus puertas a todo el mundo. Por lo que cuentas de él, sospecho que no volvió a la Tierra. No, murió durante la destrucción de nuestra colonia. Le habría encantado saber que una parte de su querida ciudad sobrevivió. ¿Qué me cuentas de Gerard? Era el jefe del mayor conglomerado financiero del planeta, por lo que tenía tratos con las empresas más importantes. Era una de las personas más ricas del mundo, y sin duda, la más rica de Far Zenith. ¿Para qué sirve tener tanto dinero? Para comprar poder, más influencia. Gerard siempre se ha considerado un refinado patricio, capaz de mantener el control con una estudiada sonrisa. Pero bajo esa fachada se esconde un tipo frío y calculador. Fue él quien decidió que Beta solo tuviera educadores digitales. Los avatares de la base de datos de Apolo. Mientras que nosotros éramos sus benefactores. Pronto nos ocuparemos de él. Y del resto. Me encantaría ver su cara cuando se dé cuenta de que lo hemos derrotado. Cuando Beta huyó y se escondió en un antiguo centro de investigación, vi a otra Zenith, Verbena. ¿Quién era? Una estrella opaca en un firmamento mucho más brillante. A diferencia de otros miembros de Far Zenith que amasaron su fortuna a base de negocios prósperos o avances tecnológicos, Verbena lo hizo gracias a una herencia. Su padre había alcanzado el éxito en la industria del holoturismo de lujo. A los 24 años se convirtió en la soltera más codiciada. Decía que era una diseñadora de vida. Alguien que aprovecha su fama para influir en las decisiones de otros. ¿Como una secta? En cierto modo, sí. Habrá hecho algo bueno para sobrevivir tanto tiempo. Era implacable a su manera. Eso es cierto. Pero hasta las ratas pueden colarse en un barco para escapar.
Bueno, he tenido mis roces con algunos Zenith. ¿Qué hay de los demás? Representaban a los más ricos de la Tierra. Titanes de sus industrias. No me lo digas. Son egoístas y bastante malvados. Pero no todos. Con algunos tenía buena relación. Anika Murjani, por ejemplo, era un encanto de persona. Ella fundó el canal de baile más exitoso de la Holored y su mera presencia ya era cautivadora. También mantenía fascinantes debates con Song Yao sobre su labor en biología celular. Nuestro método para la inmortalidad se debe en parte a sus logros. Pero luego había otros como Devin Miller, presidente de una corporación de comida rápida impresa. Sus únicas preocupaciones eran perfeccionar su swing y hacerse holoselfies. Si lo piensas bien, debimos ser más ambiciosos. Teníamos la eternidad. Vale. Ya te lo haré saber. Mientras, aquí estaré. Y gracias, Aloy, por darme esta oportunidad. Mi vida ha estado plagada de reveses. Lo he perdido todo, más de una vez. Pero cuando miro al futuro, veo el sueño de Liz cumplido. Un universo de nuevas posibilidades. Podemos hacer que pase. Vale. No dejaré que nadie se interponga. Te lo prometo. Ahí está. El punto de encuentro. Debería ocuparme de todo lo posible antes de llamar al resto para atacar la base Zenith. Vale, gente. Estoy en el punto de encuentro. Es hora de rescatar a Beta y Gaia. Entendido, Aloy. Estamos de camino. Aloy. ¿Y los demás? No, muy lejos. Este listo no soportaba viajar con la manada. ¿Estamos todos? Pues empecemos. ¿Un túnel? Una antigua ruta de escape que sale de las ruinas de la isla. Cuando me di cuenta de que llegaba hasta tierra firme, pensé que podría ser útil moverme sin que me vieran. Así que se lo oculté a los demás. ¿Vamos? Ojalá hubiera una forma más agradable para entrar en la base. Concuerdo. Ahí se encuentra la torre. En la explanada hay poca cobertura, así que solo se puede pasar por aquí. Habrá espectros vigilando. Y pueden despegar muchos más desde esos hangares. Muy bien. Alba, Kotalo, adelante. ¿A dónde van? A un lugar importante. Erend, tú conmigo. Vosotros, a un lugar alto por si tenéis que cubrirnos. Una estrategia sólida, supongo. ¿Qué hará ella? El nodo de sensores. Si lo hackeo, podré interferir en la red y evitar que os detecten, pero no por mucho tiempo. Pues vayamos con ello. Otra cosa. Abre el canal con Beta. Solo el audio.
Venimos en tu busca. Sabes qué hacer, ¿no? Mientras cumpláis lo vuestro. Lo haremos. Adiós. Cuidado. Vamos. Dirígete a la torre de lanzamiento lo antes posible. Intentaré disimular la intrusión. Ojo, Aloy. Hay espectros delante. ¡Compañía! ¡Seguidme! Es mi vocación. El ácido podría servir aquí. Entonces, lo dejo ahí. ¡Hasta el fondo! ¡Lucha como un hombre! ¡O una mujer! ¡Perdona, Aloy! ¡Toma esto y cárgatelos! Arriba hay una cueva que nos permitiría cruzar el río. ¡Subamos ahí! ¿Qué hacer con esto? ¡Aplastaremos a esas máquinas! Hará bastante daño. Aloy, para ti. Que no te caiga el mal. Dale. Mira, un idiota contra un martillo. Van a sufrir. Creo que ya están todos. Me parece que sí. ¿Encontraste algo? Sí. Thank you.
hay en esta mochila? ¿Bloques de metal? Aloy, Alba y yo estamos acercándonos al regulador. Avísadme. Este lugar da miedo. Tranquilo, yo te protegeré. Hay muchas máquinas muertas en esta isla. Matamos a muchas cuando llegamos aquí. Sus restos podrían resultarte útiles ahora. Otro espectro. Escapa o lucha, tú eliges. Quédatelo si te sirve. Larga vida y mata al enemigo. ¿Quieres munición? ¡Atacan a Aloy! ¡Cubridla! Esto es otra cosa. ¡Disparo! Es la forma rápida de cargarte. El humo se mete en los ojos. Depende a por ti. Y otra. No tiene buena puntería. Mejor que cualquier Oseram. ¿Hay botín? Un poco. ¿Cansado? Sí. ¡Limpiad los hierbajos! Yo puedo sortear esas enredaderas. Ya está. Lo puedes coger. Esto ayudará. ¡Estos espectros tienen buen perder! ¡Podemos con este, Aloy! ¡Sigue adelante! Los restos de Avempestad nos ayudarán. Odio a los Avempestades. Pero muertos resultan muy útiles. ¿Os acordáis de cuando solo nos preocupaba que destruyeran Meridian? En vez de que destruyan todo el mundo. Sí. Qué bien. Uf. Más espectros. Atacaré a la vez que tú. El ácido hará que acabe antes con ella. Toma, si quieres. No es cerveza, pero valdrá. Tengo que atacar mientras el ácido actúa. ¡Aloy! ¡Necesitas esto! Thank you.
¡Mira cómo se te patina! Esto es otra cosa. ¡Golpea al punto débil! ¡Avancemos! ¿Qué encontraste? Algunas piezas. Aquí, por esta roca. Habrá que escalar por esta esquina. Procuraré no quejarme. Seguir. ¡Adelante! Voy lo más deprisa que puedo. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Cuántos espectros tienen los Zenith? Son más de los que podemos vencer. Podría intentar usar ácido. Parece estar todo bajo control. Por si lo necesitas. No es perfecto, pero vale. ¿Quieres que te dé otra vez? Alba y yo estamos en posición. Hacedlo. Volad el regulador. Un momento, prepararé las cargas. ¡Luchemos, pues! ¡Toma, abolladura! Vine contigo. ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Por esta losa! Alba y Kotalo han cumplido. Le toca a Beta. ¿A Aloy? Estamos en apuros. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. Yo no voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita tiempo. Tiempo que no tenemos. Vamos, Beta. Venga, venga, venga.
¿Qué es eso? Nuestro ejército. Creo que has captado su atención. Muy astuta. Beta ha introducido a Hefesto en la matriz impresora de la base. Que es más rápida y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. Venga, vamos a la torre antes de que se convierta en zona de guerra. Tu maniobra, por astuta que sea, significa que Hefesto ha escapado de la contención. Seguro que volverá a la red del caldero. Ya lo atraparemos otra vez. ¿Y si encuentras una forma de replicar su funcionalidad? Mediante la base de datos de Apolo. Aloy, si no lo conseguimos, solo me arrepiento de una cosa. ¿De qué? De haber tenido que escalar. Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar. Lo tengo. No todos los espectros están luchando. No, eso habría sido demasiado fácil. Toma, si quieres. Esto ayudará. Oseram son las mejores. ¡Alos! ¡Necesitas esto! ¿Quieres probar un poco? Por aquí. Vaya salto. Por la derecha, creo. Y ahora por la izquierda.
Puedes llegar hasta la torre de lanzamiento por el hangar de delante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Aloy! ¿Otro? ¡Por la sangre de los pies! ¡Que no te caiga encima! ¡Ven aquí! Tengo línea de tiro. ¡Te ayudaremos! ¡Mira esas cosas espaciales de los Zenith! ¡Se me prometió! ¡Largaos! Espero que Regala regrese en paz al ciclo. Por favor. La paz le traía sin cuidado. Al menos murió como ella quería, no siendo tu marioneta. La muerte es ajena a tales distinciones. Aloy, ha sido intenso, pero Kotalo me ha dado acceso a un nodo de red. Estoy intentando entrar. Venga, casi estamos en la torre. Ya sabemos quién estaba causando tanto jaleo. La mascota de Tilda. ¿Silence viene en los Zenith? ¿Neutralizamos sus escudos? Lo estoy preparando. No te muevas. ¡Es absurdo! No podéis dañarnos. Acéptalo. Sois gusanos que se nos han colado por las grietas del sótano. Silence. Un momento más. Podría perdonarte si entregas a Tilda.
Digamos que ha renunciado a formar parte de nuestra operación. Para siempre. Ah, ya. ¿No? ¿Nada? Vale. Venga, gente. ¡Acribillando! ¿Es que deberíamos tener miedo? ¿Qué? Podemos dejar que Gerard escape. No tardará mucho en tener preparado el transbordador. Si lo consigue, se llevará a Beta y a Gaia al espacio, a la Odyssey, fuera de nuestro alcance. ¿Tenemos que ir por ahí? No veo otra opción. Abriremos un camino. ¿Listos? Arriba y protege a Gaia. Yo detendré a Gerard.